Hay otras inversiones que están en marcha, que van a iniciar. Procuramos, vamos a ver si en unas dos semanas quizás tenemos ya más información. Va a arrancar el nuevo acceso de la universidad, que el semestre pasado lo dijimos, pero eso tuvo sus detalles de ajuste, de presupuesto, de parte técnica, y no pudimos arrancar, pero ya se va a hacer la invitación en esta semana para ver pues qué contratista se escoge. Esas obras, les comento lo siguiente, pues aprovechando el momento, que el edificio de aulas, que le dijimos de 4 pisos, ya recibimos los estudios definitivos. Eso estaba previsto que nos los entregaran por allá en septiembre, octubre, pero bueno, eso se entrega, aquí toca revisarlo, eso hay que mirarlo con lupa, con detalle, y también buscando que sin cambiar el modelo, el diseño de la obra, ojalá pues no nos saliera tan costoso. Entonces el edificio de aulas ya se recibió y estamos en la elaboración de los términos de referencia para contratar, porque la licencia también la dieron en el mes de diciembre, ¿sí? La primera licencia que nos dieron fue la del acceso, por allá en octubre, pero la del edificio de aulas y la de bienestar salió de la curaduría en el mes de diciembre. Entonces, aunque tuviéramos los estudios listos y el recurso, porque los dineros están, no hubiéramos podido iniciar la obra el año pasado hasta que no tuviéramos la licencia de construcción por parte de la curaduría. El total de la obra asciende aproximadamente a 18.457 millones de pesos, ese edificio. Eso implica la construcción, que son 15.800 millones. Hay que hacer un ajuste por la inflación al año siguiente, 16 mil y algo. Los impuestos, el costo de la interventoría, en total son 18.457 millones. ¿Sí? Póngale 18.500. El proyecto inicial cuando nos entregaron costaba más de 21. Entonces logramos hacer unos ajustes en materiales, en acabados, en cosas. ¿Sí? Porque realmente pues tenemos que disponer de los recursos que hoy tenemos. Entonces esta obra se va a contratar y no requiere crédito. O sea, están los recursos completos para contratarlo. La dotación la haremos posteriormente cuando vaya finalizando, y ya eso significa otros recursos que son más de 3 mil millones para dotarlo. ¿Sí? El edificio de bienestar cuesta 15.500 millones. La primera propuesta también superaba como los 18.000. Y la dotación de bienestar cuesta más, un poco 4.000 millones de pesos, que también habrá que dotarlo al final, pero hoy ya están los 15.500 millones, se va a contratar y no hay que hacer crédito de la universidad. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. La biblioteca se ha extendido todavía los estudios. Ya está pendiente, es una reunión del contratista con la universidad para ver si aceptamos o no la propuesta, y también el tema de licencia. Entonces, esta se va a demorar un poquito más, esperaríamos que quizás para mediados de año, y para la biblioteca sí probablemente tengamos que completar con un crédito, dependiendo de lo que se decida de los recursos del crédito. Y el acceso, que cuesta 2.200 millones de pesos, pues la platica sí está, y ese va a arrancar prontamente, así que de antemano le vamos a presentar excusas a todos los miembros de la comunidad universitaria, porque como eso es aquí en la entrada, habrá que hacer ajustes, el bicicletero hay que reubicarlo, porque el acceso viene por allí. Entonces ustedes encontrarán los avisos, pues estamos trabajando por el bienestar de todos, entiéndanos. Entonces esas incomodidades son para bien. Si las incomodidades son para bien, pues uno las va pasando allí poco a poco. Quiero comentarles ya para finalizar que estamos pendientes del Consejo Nacional de Acreditación. Yo comenté el año pasado, no hemos podido hacer reuniones por programas o de manera general, que el CNA
estaría quizás pronunciándose ya ahorita en el mes de abril, ¿sí? Ellos decidieron dejar una espera mientras avanza la convocatoria docente, a ver cómo nos va en la convocatoria. Entonces, ya la universidad aprobó 400 profesores en el mes de diciembre en la planta, y esto nos va a dar un promedio entre 18 a 20 profesores de planta por programa. Ustedes que están aquí saben que algunos de planta solo tienen 8 o 9 profesores, entonces ya eso está dado. Y ayer estábamos con los investigadores discutiendo sobre el nuevo sistema de investigación. Esperamos que ahora en marzo se apruebe y remitimos esta información al CNA. A ver si a finales de marzo o en abril, pues ya ellos nos dicen qué decisión toman. Entonces, hasta ahora pues no hemos convocado hasta que no tengamos una decisión definitiva por parte del CNA, pero estamos trabajando en todo el plan que la universidad había adoptado en la mejora. Llegaron informes de psicología, de ingeniería de sistemas. No estamos pues de acuerdo, digamos, con ellos. Las direcciones de programa han trabajado unos documentos que vamos a remitir al CNA y esperamos en los próximos días, en la medida que la agenda nos lo permita, reunirnos con los profesores, los estudiantes de los programas. Toca hacerlo por separado, con ingeniería, con psicología, y ver cuáles fueron, digamos, las comunicaciones del CNA, qué tienen, qué estamos planteando nosotros, y entonces qué le solicitamos al CNA. De administración no sabemos nada, eso está ahí. Nos han dicho que ha habido dificultades y que al mismo CNA del ministerio le devolvieron cosas por formas y cuestiones allí, pero de eso no ha habido respuesta, ni en un sentido ni en otro tampoco. Entonces estamos pendientes del tema de administración. Y medicina, como fue el último, se recibieron las observaciones, nosotros enviamos los comentarios y todavía no sabemos nada al respecto. Entonces estaremos en esos programas pues convocando las reuniones correspondientes para que discutamos, y no me resta sino de verdad pues agradecerles que nos hayan acompañado en este momento. Yo sé que esto significa suspender un momento las clases, no podemos tampoco interrumpir académicamente para que todo el mundo pues, venga, pero sí los programas interesados y que conozcan y nos acompañen, porque esto también es trabajo de ustedes.